Cuando tengas dos opciones de la fácil o la difícil, va a ser la difícil. O sea, no se andan con tonterías. O sea, les gusta decir que es la carrera más dura del mundo y es por algo. Entonces, este año sí que dicen que va a haber mucha más arena, mucha, mucha, mucha más arena. Entonces, bueno, las mecánicas de los coches sufren mucho más. Sufre el calentamiento, tienes en todo momento el riesgo de quedarte clavado. Y claro, quedarte clavado en una competición de regularidad es perder la carrera. Yo creo que como nos conocen y saben lo que nos gusta, tampoco, a ver, ya lo lleva diciendo, yo desde bien pequeño siempre me ha gustado el Dakar, entonces tarde o temprano se lo esperan. Y ya van viendo que te vas acercando, que vas teniendo un vehículo, se lo esperan. Yo le pedí cuando me planteó Kilian el acompañarle al Dakar. Le pedí un plazo de un par de semanas para pensármelo. Oye, pues al final son unos días de vacaciones que tienes que coger, es un capital que tienes que invertir. Y fue llegar a casa a plantearlo y me dijeron, pero dile ya, ahora mismo, no pierdas un minuto. Notamos el año pasado que la suspensión sufrió muchísimo. Rompí cuatro botellas de amortiguadores, un vástago y un trapecio. Entonces hemos trabajado en eso, en mejorar los trapecios, en cambiar la suspensión y poner una suspensión mucho más resistente. Y luego otra de las cosas con las que sufrimos mucho fue con el calentamiento del coche. Es un motor que al subirle los caballos para conseguir más potencia, se hace vía turbo y vía inyectores. Entonces lo que consigues es más caballos, pero el coche se calienta mucho más. Entonces se le ha puesto doble electro, radiador de aceite, más caudal ¿Habéis hecho de... nuevo casi? Pues bueno, casi, casi. Los asientos son los mismos. Este año hay más competencia, mucha más competencia. Vamos a ser cerca de 150 competidores, vehículos. Entonces va a ser más difícil. Y las carreras, yo hoy puedo ir con las ganas de ganar y de repente el primer día tengo un reventón o tengo un accidente y adiós. Pero bueno, hemos trabajado todo el año para conseguir mejorar el resultado del año pasado. El Dakar, lo que te diría es que tiene como distintas fases. Yo lo asemejo mucho a casarse, por así decirlo. Porque desde que decides que vas a correr el Dakar o desde que decides que te vas a casar, empiezas a preparar. Y esa preparación dura mucho y es muy, muy intensa. Entonces llegas al día de la boda o del Dakar y ya es que llegas muerto, o sea, llegas reventado. Estamos más acostumbrados a que a veces las cosas salen y a veces no salen. Y sobre todo cómo afrontamos cuando no salen las cosas, ¿no? Entonces esa es la mayor preparación, la psicológica, yo creo. La verdad que es una suerte y contar con el apoyo de estas dos grandes empresas y que todo quede en casa. Como sabes, es mi primera edición del Dakar y bueno, mi primer roadbook lo abrí en marzo, con lo cual rookie al extremo. Mucho entrenamiento, te das cuenta de cuando coges el primer libro de ruta y Kilian te pone ya el nivel alto de exigencia, pues te das cuenta el nivel de concentración que exige al final estar dirigiendo e informando en todo momento al piloto de por dónde tenemos que ir, a qué velocidad tenemos que ir. Luego, claro, luego está el miedo, porque si yo tengo que sacarme, cualquiera del equipo tiene que tener un PCR en negativo dentro de las 72 horas antes de volar. Si cualquiera de nosotros saliese positivo, no podríamos ir. Con lo cual, si yo mañana saco un positivo, tengo que buscar un piloto, tengo que estar hablando con la organización, que me cambien mi nombre si quiero que el coche compita. Si no, el coche está en Arabia y lo traerían de vuelta cuando acabase. Entonces, eso te hace que tengas que tener, pues, aunque es muy feo, pero repuestos para cualquier miembro del equipo, para cualquiera, porque cualquiera podemos caernos de la lista en cualquier momento si no llegamos a ese PCR.
Deseo, chicos. Ganar. Básicamente ganar. Yo toco madera. Ganar y que lo hagáis todos juntos y no haya ningún tipo de... Sí, sí, ganar todos juntos. Desearlo todos juntos. Sí. Pues esperamos que llevéis al equipo Naturhaus el español, que luzcáis el león del español bien ahí por... Lo vamos a lucir y con mucho orgullo, eso seguro. Eso seguro, eso seguro.